estamos en Notas Verdaderas, como todos los jueves, y con un personaje que es una personalidad, un analista político, director de la consultora X, Artemio López, un hombre que viene dando opinión y contando qué es lo que está pasando con la política en la Argentina desde hace muchos años. Y una opinión que siempre es requerida en los medios de comunicación porque piensa desde otro lugar y además tiene una gran habilidad para los medios, que es decir las cosas no acartonadamente, sino con mucho desparpajo. Muchas gracias, Artemio, por estar acá. No, gracias por llamarme, porque estamos un poco menos solicitados en los medios ahora. No me digas. ¿Eh? ¿Por qué será? Pero en los extraños y en los propios. ¿Eh? Bueno, tenemos muchos problemas. Pero bueno, siempre hubo este tipo de... Bueno, siempre hay, viste, hay así como fisura, reductos. Fisura. Sí, reductos. Bueno, entre las muchas cosas que hiciste, vamos a presentarte mínimamente para que la audiencia sepa quién es Artemio López, bueno. Y después seguimos hablando sobre esta realidad política argentina. Artemio López es sociólogo, analista y consultor político. Desde la creación de su blog Ramble Tamble, Artemio se caracteriza por sus publicaciones desde una mirada descontracturada y sarcástica sobre la realidad y la política. Es titular de la consultora X y a través de sus encuestas refutó los indicadores del INDEC sobre la pobreza y la desocupación durante el gobierno kirchnerista. Por su trabajo lo señalaron como el consultor K. Actualmente, Artemio López es muy crítico de las políticas económicas del Ejecutivo Nacional y asegura que se han destruido de forma sistemática puestos de trabajo. Bueno, miles de puestos de trabajo, ¿no? 500.000, ¿por qué? Porque, paso a explicar. Porque estás duplicando las cifras más o menos que se conocen. Bueno, porque las cifras que se conocen, que son 350.000 sí, según el INDEC, analizan la situación de desempleo, el agregado de desempleo sobre población urbana, que es la que mide el INDEC, que en total tiene 27.5 millones de habitantes en esos aglomerados. En esos núcleos urbanos. Y la población económicamente activa de esos aglomerados es de 12.5 millones. Pero Argentina tiene una población de 42 millones y la población económicamente activa nacional está superando los 17 millones. Si vos proyectás la tasa de desempleo promedio a nivel nacional, aún considerando menor actividad en el resto país que no mide el INDEC, el agregado de desempleados es de 350.000 urbanos más 150.000 en el resto país. Son 500.000 desocupados agregados desde que gobierna Macri, 80 desocupados por hora. Eso produjo el gobierno de Cambiemos desde el 2015 en diciembre. Bueno, vos decís, eso produjo el gobierno de Cambiemos. Las decisiones de política económica. No, pero bueno, las decisiones, en realidad son las decisiones de gobierno, ¿no? Las claro, decisiones de política en distintos sentidos. Y hoy jueves, hubo una declaración por la mañana del presidente Mauricio Macri, que hablando de un episodio horrible que sucedió anteayer en Zárate, donde le robaron a un carnicero y este hombre salió a perseguir a los ladrones, tiró de la moto a uno y lo terminó aplastando contra un semáforo y está preso. Pero hoy Mauricio Macri salió a decir que en realidad este hombre es un buen hombre y tendría que estar con su familia. Sí. ¿Qué pensás sobre esto, dicho en la voz del presidente, ¿no? Desde el Poder Ejecutivo Nacional? Mira, él desvía la atención, la gestión es lo que está en discusión acá. ¿Cómo es posible que haya récord de inseguridad en provincia de Buenos Aires? La ineficacia de la gestión nacional y de provincia concurren para que estos episodios afecten tanto al ciudadano. ¿Qué es sobre lo que tiene que opinar Macri? O sea, su opinión más bien filosófica sobre lo que cree y qué no cree, a mi juicio es irrelevante, lo menos importante de esta circunstancia. Pero lo que hay que averiguar es qué es lo que pasa en términos de materia de seguridad en provincia de Buenos Aires y por qué hay este ciclo de aumento, sobre todo de secuestro, este tipo de episodios, sí, episodios que están en alza y sobre eso nadie habla. La evolución y la magnitud de la inseguridad en provincia de Buenos Aires ha crecido exponencialmente. Yo creo que eso es la discusión que hay que dar, sobre la que tendría que opinar Macri. Ahora, sobre lo que él opina o no opina sobre las víctimas y los participantes de un episodio puntual, es su opinión. No coincide con la mía, pero es una opinión. Ahora, la gestión es una responsabilidad del presidente y la gobernadora, que tendría que hablar sobre este tema de una manera fehaciente, además de los intendentes, bueno, aquellos que están comprometidos en darle solución o por lo menos dar un diagnóstico sobre lo que está sucediendo. Claro, pero para mí tiene también un doble efecto que es, digamos, dos aspectos, ¿no? Sí. Por un lado vos decís, bueno, sí, es la posición, es lo que él piensa, pero él
digamos, legitima desde un lugar el tema del el ojo por ojo, sí. ¿no? El de, del ajuste, digamos, de lo mal llamado justicia por mano sí. propia, porque la verdad que matar a alguien porque te robó es como, digamos, volvemos a no sé a qué etapa de la involución humana. Sí. Ahora, y por otro lado, se pone en el rol de observador, bueno. es decir, bueno, yo no tengo nada que ver, esto funciona mal. Pero la verdad que es no asumir, ahí sí, con lo que vos decís, no asumir responsabilidad. Bueno, yo creo que es lo que busca. Y con eso se pone en un lugar que yo, a mi juicio, ¿no? Sí. En términos de opinión pública, lo fortalece. Y corre el lugar donde más lo debilita, que es lo que sucede durante su gestión como presidente y la gestión de la gobernadora Vidal. Sí. Sobre eso tienen que opinar. ¿Por qué pasa eso que pasa en Provincia de Buenos Aires? ¿Y cuáles son las causas, no? Que después... La reflexión, bueno, una más. Pero ¿por qué sucede eso en Provincia de Buenos Aires? Me hablaban el otro día, donde hubo este episodio en la intendencia, fue en la intendencia de Cafaro. De en Zárate, sí. Creo que hay un homicidio mensual en los últimos meses. Bueno, tienen que dar cuenta de qué es lo que sucede en términos de seguridad en el municipio. ¿Qué pasa a nivel provincial que eso se permite esa escalada? Y el presidente eventualmente tendría que hablar sobre ese tema. Después lo que opine o no opine sobre los episodios de cada uno de los actores, bueno, yo no ingreso en esa discusión, pero no es pertinente que el presidente descuide el análisis de la gestión, de por qué pasan esas cosas. Sí, lo que pasa en política de seguridad, la verdad que ahí sí, claro, vos ves. Pero que... hace lo mismo con inflación, analiza, dice lo malo que es la inflación, pero yo a mí me interesa saber por qué en Argentina hay 40 puntos de inflación, habiendo dicho que iban a combatir la inflación cuando asumieron, cuáles son los mecanismos que la promueven, qué hace el gobierno para evitarla. La opinión sobre la inflación de Macri, qué sé yo, lo que digo o no digo es irrelevante. Yo lo que quiero saber es cómo se combate el fenómeno y cuáles son los mecanismos que están puestos en juego para que eso tenga límites. Ahí, si querés, tenés también una... En este muy buen manejo del relato que tienen los funcionarios de Cambiemos, ahora al ministro de Hacienda y al ministro del Interior, es decir, a Prat-Gay y a Frigerio, diciendo, bueno, la inflación en agosto... fue bajísima, sí, claro. Y por lo tanto empezamos a cumplir que en el segundo semestre la inflación baja. Bueno, ellos cumplieron, el pronóstico era 20, 25 puntos, lo abandonaron obviamente. Esto, la inflación baja porque han descontado el impacto de tarifas. Ahora, cuando vuelva eso va nuevamente a volver a subir y la proyección anual va a ser en torno al 40%, 42%, 40% va a estar ahí, duplicando lo que previeron. Con esa previsión de inflación inicial de 20 a 25 pactaron... comisiones colectivas al 30% de actualización. ¿Te imaginas que quedaron desactualizadas totalmente sobre el 40-42% que efectivamente va a haber a fin de año? Bueno, y sin embargo el gobierno rehúsa abrir discusiones paritarias. Eso es lo que hay que discutir. ¿Qué es lo que pasa concretamente con esas circunstancias? Ya que están tan preocupados por el mantenimiento del poder adquisitivo, el salario, bueno, pues entonces ¿por qué no permite reapertura de paritarias? Dado que, como cualquier analista sabe, la inflación va a estar por lo menos 10, 12 puntos por arriba de lo que ellos preveían en el momento de cerrar paritaria. Bueno, entonces lo que digan o bueno, no digan. Bueno, pero lo que pasa es que ahí tenés el discurso que creo que es clarísimo y por primera vez ha sido tan explícito, creo... Además, asumido como propio en un foro convocado por el gobierno, en este foro de inversiones que se está haciendo en el Centro Cultural Kirchner, donde Paolo Roca, el titular de Techín, el hombre más rico de la Argentina, dijo directamente, bueno, que los trabajadores, los sindicatos, tienen que dejar de pelear por el salario y pelear por la fuente de trabajo, ¿no? Exactamente. Bueno, lo había dicho el presidente Macri antes de ser presidente, claro, que el salario era un costo, y lo había refrendado Prat-Gay cuando dijo, bueno, cada gremio sabe dónde le ajusta el zapato, claro, en términos de discutir salario o empleo. Bueno, esa es la verdadera discusión y esa es la verdadera visión del plan económico que lleva adelante el gobierno de Cambiemos. Es lo que hay que discutir. Y a mi juicio, obviamente, me parece un disparate. La última, el último tramo de casi 13 años de gestión muestran que tanto el salario como el nivel de ingreso de las familias a través de otros mecanismos, jubilaciones, pensiones, asignaciones de otros tipos, son el gran motor del crecimiento argentino. Bueno, él tiene otra concepción. Bueno, es lo que hay que discutir. Después lo que opina sobre el mundo, sobre las cosas, qué sé yo, cada uno que opine lo que quiera. Pero el efecto concreto, lo que estamos viendo, 40 puntos de inflación y 30 actualización de asignación universal, lo mismo con jubilaciones y pensiones, lo mismo con las asignaciones salariales convencionadas, eso, 10, 12 puntos de pérdida de poder adquisitivo, 9, 8 meses. Nunca visto del 2001. Después, ¿viste? La filosofía, bueno,
que puede que diga lo que quiera, pero acá están los efectos, lo que pasa es esto. Ahora, ellos están apostando supuestamente a la inversión externa y al blanqueo de capitales, sí, ¿no? Ahora, el blanqueo hasta ahora no está dando los resultados que esperaban. No, creo que recuperó menos dólares en este primer mes que lo que hizo Kicillof con el anterior. O sea, que ya había sido poco. Claro, que había sido poco, sí, y que consideró el gobierno insatisfactorio, sí, el anterior. Ahora, ¿y eso a qué lo atribuís, digamos, eso de los empresarios, o no solo empresarios, los grandes que tienen la plata no declarada, no confían a pesar de que es el gobierno de supuestamente, no, de ellos? Bueno, porque además todo el mundo ve que ya el tipo de cambio está tan retrasado como el 2015. Mm. Es obvio que ya todo el mundo empieza a especular sobre que este tipo de cambio no va a durar. Y al mismo tiempo, porque las inversiones, en una economía recesiva, con una región recesiva, en un contexto tan estricto a nivel, yo te diría, internacional, porque no solo local, yo no veo que haya lluvias de inversiones posibles para Argentina. O sea, más allá de que haya oportunidades de negocios, bueno, pero negocios rápidos, negocios en el ámbito financiero, sobre la economía real, yo no creo que vaya a haber la magnitud de inversiones que requiere, según ellos, ¿no?, que requiere Argentina. Habiendo apagado todos los motores internos de crecimiento, salario, consumo, habiendo restringido la capacidad familiar para acceder a bienes de consumo, no veo cómo va a crecer el país en Brasil para atrás. La comunidad europea, el otro socio comercial argentino importante, no camina. No pueden salir de la recesión, también bajo el supuesto de mantener autoridad, reducir austeridad, reducir gasto público. Lo mismo precepto. Sí, el mismo precepto. Hay una crisis que no termina de desplegarse. En 2008 siguen en crisis. España es un ejemplo, pero hay toda la periferia europea en lo mismo. Los socios comerciales para atrás. China creciendo a la mitad. En ese contexto, el Fondo Monetario corrigió a la baja el crecimiento de 2016. Ya dice, no es el 1,5, van a ser 2. Todas las consultoras dicen que efectivamente la caída del PBI va a estar en torno al 2% piso. Bueno, ¿cuál va a ser la perspectiva de inversión real sobre una economía que cae? Muy pocas. Por eso que no llama la atención que no suceda lo que era la gran apuesta del gobierno. Lo único que está haciendo el gobierno en función de lo que se preveía es endeudarse. Ya tiene 43 mil millones de dólares de endeudamiento. Sí, que es récord también. ¿Eh? Es récord. Récord. Récord absoluto. Eso lo cumple la rajatabla. Y van a endeudarse para pagar gasto corriente. Van a endeudarse para... Déficit lo tienen más. Duplicaron el déficit que recibieron. Recibieron 1,9, ya deben estar más. El otro día lo escuchaba Pablo Tigani y hablaba de 10 sobre el PBI. Sí, ellos reconocen un 4,5. Por eso. Pero lo que reconozcan ellos tiene una importancia relativa. Bueno, un gobierno que ha disparado el déficit como nunca antes. Bueno, es evidente, economía deficitaria, que no crece, los socios comerciales parados. ¿Cuáles son los motivos para invertir? Alguien les va a decir, además, van a llegar. Ahora, cuando venga el Fondo Monetario, les van a decir, escúchame, este déficit hay que pararlo. Ya lo sabemos lo que hace el Fondo. Esto lo van a tener que... ¿Eso qué implica? ¿Recorte de gasto público? Vamos a ver cómo resuelven eso. Sí, cada vez menos, porque además con una tasa, una desocupación que, bueno, que planteabas al comienzo, eso es terrible, porque... Yo no. Todos los grandes aglomerados ya anticipan tasa de desempleo de 2 dígitos, porque ya están todos en 2 dígitos, no es que vamos a llegar, 11,4, Gran Mar del Plata, Gran Rosario, Gran Buenos Aires, todos los predictores del mega desempleo a nivel nacional ya están funcionando en 2 dígitos. El ministro de Industria de Santa Fe dice acá la situación de desempleo a nivel nacional por arriba del 10% en diciembre. Santa Fe declaró emergencia económica, o sea, está planteado un escenario de crecimiento del desempleo. Y es inevitable, con estas políticas va a suceder. Bueno, vamos a seguir hablando sobre todo esto y además sobre qué pasa con la oposición, ¿no? Porque esto es el gobierno desde hace 9 meses. Esto es el terreno socioeconómico. Lo político tiene una especificidad particular. Bueno, no se traduce todo esto, el nivel de catástrofe que indujo... En la economía... En términos políticos, no. Eso es otra discusión. No, por eso, vamos a ver eso, el grado de legitimidad, obviamente, con el que asumió el gobierno, qué pasa con Cambiemos en el gobierno y qué pasa con la oposición con vistas al 2017. Bueno, en el próximo bloque seguimos charlando acá en Notas Verdaderas con Artemio López.